Muy sustancial, porque tenemos el partido de la expectativa nuestra y de muchos colombianos, de muchos cristianos, a la 1 de la tarde. Duelo entre Argentina y Senegal. Y obviamente que Argentina tiene que ganar y esperar cómo se mueve la tabla de resultados. Pero es un partido que genera mucha expectativa realmente, como todos los partidos del Mundial. Emisión Meridiana, correspondiente al martes 26 de junio del año 2018. Jesús está siempre con nosotros y ante todo nos fortalece con las luchas espirituales. Y en esas guerras espirituales es ahí donde está presente el Señor. Abrimos la emisión del mediodía, Noticiero Voz de Armenia, con la gerencia general de don Julio Hernández Lara, el capitán de esta nave, el titán de la radio en esta zona colombiana, la coordinación periodística de quien les habla Carlos Enrique Ramírez Jaramillo, de Pijao Quindío, al sur de este departamento, donde reside mi querida madre Omaira Jaramillo Flores. Que Dios le bendiga siempre, madre. La parte periodística, el reportero más hábil que tiene el departamento del Quindío, el que captura la noticia, tiene olfato de noticia. A propósito de capturas, tiene informe de capturas. Jesús, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Enrique. Para usted y la audiencia, la voz de Armenia, cordial saludo. Bienvenidos a esta segunda emisión de las noticias. Tenemos listo, preparado yo para contarles todo lo ocurrido en las últimas horas en esta localidad del departamento de Quindío y el occidente del país. La gerencia comercial está en manos de la doctora Joana Vaquero Martínez. En el máster aparece el de Mar Villamil, el embajador de la India, corregimiento de Filandia, al norte del departamento, quien está a la expectativa del partido Colombia-Senegal este jueves a las 9 de la mañana, con los 12 monos aulladores formados, disciplinados y bien alimentados con Nestún trigo miel. Vamos con el comando de los titulares de esta emisión del mediodía. Mucha atención a esta noticia. Todo el gabinete departamental había presentado renuncia ante el gobernador del Quindío, el padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el mandatario estaría contemplando la posibilidad de aplicar un ajuste al gabinete del gobierno seccional. Más titulares de esta edición de la mañana. Hay noticias de última hora. En efecto, Carlos Enrique, de 500 mil pesos a 5 millones se exigían 6 extorsionistas capturados en las últimas horas por el Comando de Policía del Departamento Quindío, el CTI y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, precisamente en las últimas horas. Atención a esta noticia que es comunitaria de servicio y muy útil para la comunidad. EPA anunció que suspenderá el servicio de agua mañana en una parte de la capital. Ampliaremos esta noticia que es fundamental para la comunidad.